arrivato, perfetto. Non le spero i tuoi. Titina? Io. Vamos. Charlie. Se levanta tranquila y sin prisas y se va para misa tras el relaxinca. Los niños ni mutarse que los recoge el autoescolar, un centro concertado que paga al Estado el derecho a estudiar. Comenta que anda bastante contenta por la familia con la ley del aborto, porque así se protege la vida. Aunque si le hablas de las fallas de Melilla y su cuchilla espetada, es para disuadir a los negros. Bastantes tenemos ya. Los flojos del subsidio, fuera ayuda millonaria. Para algo hace un rastrillo luciendo su perla, que vean que ella es solidaria. Clama cuando piensa en Guetta y el perdón que no se olvida. Pero Franco es su perla y sus muertos se entierran. Ya basta de abrir viejas heridas. Recortes sanitarios que la gente abusa y sobra. Pero el día del cáncer luce siempre un lazo rosa. Cristina sale de misa, libre de culpa, se ha comulgado, porque las dobles morales para derecha no son pecado, no son pecado. Bueno, pues Germán ha creado ese personaje ficticio, Pitina, para ejercer su crítica a esa doble moral.